Pepito, Pepito, despiértate, vamos. Acuérdate que hoy les toca recitar la poesía en el matutino. ¡Oh! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ya estoy listo, mami, ya! Espérate, niño. Primero, lávate los dientes. ¡Ah, sí! ¡Yo me los estoy lavando, mami, ya! Ahora desayuna. Así. ¡Uy, uy! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Muchacho, no corras, ten mucho cuidado. ¡Chao, mami! ¡Ay, sol bueno! Y mar de espuma y arena fina. Y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de plumas. ¡Vaya la niña divina! Playa. Lleva espejuelos el aya de la francesa Florinda. Y quema a la Magdalena con tantas cintas y lazos, a la muñeca sin brazos, enterrándola en la arena. Trabaja mucho, trabaja para andar. Yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto oscuro. Oh. Anoche soñó con el cielo y oyó un canto. Con sus dos brazos menudos estaba como abrazando y yo mirando sus piececitos desnudos. ¿Sí? Dígame. ¡Ay, mira! ¡Qué cachorrito más lindo! ¡Pobrecito! Deja que Pepito lo vea. ¡Le va a encantar! Vuelven calladas de noche a su casa del jardín y Pilar va en el cojín de la derecha del coche. Y dice una mariposa que vio desde su rosal guardados en un cristal: los zapaticos de rosa.